Bueno, ahí está, hay una playa que quiero ir mañana por la mañana. Y aquí pasa un sendero. Ahora me he encontrado dos que se me han quedado mirando. Quiero ponerme más para allá, que desde el camino ese he visto que no se ve si me pongo más para allá. Para colocar la hamaca y dormir esta noche. Para allá es un peligro porque está el bosque muy despejado y te ven a kilómetros. Así que vamos a probar. Hay un faro, también hay un camino, pero está mucho más para atrás. O sea que estoy en mitad de, como en un punto que digamos es un poco difícil que me vea. Todo es posible, ¿eh? Pero qué bonito el atardecer ahí, súper dorado. En la cámara no se ve tan chulo, ¿eh? Pero es como oro, tío, ahí en el mar, entre los pinos. Qué bonito. Todavía no planto la hamaca porque ya digo que cuanto baje más el sol, entonces antes de que caiga del todo la luz, la pongo en un momento. Además ahí se ve el faro de Punta Albaleira. Es un faro de color rojo que ahora no veis, pero mirad qué belleza, tío. Qué bonito. Bueno, hay gente, tío. Escucháis, ¿no? En la playa. Bueno, estoy cenando, este pedazo tirudo. Y luego ya monto el tenderete antes de que se esconda del todo el sol. No sea que pase alguien por aquí, por el sendero ese de ahí abajo, y mire para arriba. El sol ya es un disco anaranjado al fondo. Como cámara veo que no se ve del todo bien. Salud, Força Canut, y voy a montar el campamento. Bueno, tengo montada la hamaca y todavía escucho gente en la playa, tú. Bueno, escucho gente gritar por ahí arriba. Supongo que se estarán alejando ya de la playa. A ver si me quedo tranquilo ya aquí. Y no se le ocurre a nadie pasar con linterna por ahí abajo. ¿Qué tal? Aquí estoy en la hamaca. La verdad que hace una temperatura muy buena porque estos días está haciendo bastante calor aquí en Galicia. Y nada, estoy aquí escuchando al mar. Y nada, de momento aquí se está muy bien. Se escuchan pequeños barcos pesqueros aquí en la ría, cerca de la playa. Me he puesto mejor esta luz roja porque no quiero desvelar mi posición. Se escucha un perro ahí abajo en la playa. Yo creo que hay gente. Creo que hay gente acampada en la playa porque antes he visto alguna lucecilla y se escucha un perrillo. Pero bueno, unos acampan en la playa, otros aquí en el monte. Yo prefiero aquí arriba, más discreto, digamos. Venga, buenas noches. ¿Escucháis el perrillo? Hostia, que se escucha más cerca ahora. ¿Ha sido encender la luz? No veréis nada, ¿no? Pero escuchar el rumor de las olas. Me preocupa el perrillo ese. Joder, tío. ¿Lo han visto desde la playa? No creo. Thank you.
la cruz. Hay gente que guarra, tío, en el sendero ponerse a mear y es una necesidad de imitar el sendero, tío. Ya no soy el primero en ir a la playa y hay una chica, creo. Eso seguro que estaban acampados ahí anoche, se escuchaba gente de noche. Aquí el sendero ya se amplía. Ah, es que hay un chiringuito ahí, por eso he escuchado un motor. Una parabólica, no se quedan a dormir aquí. Igual se quedan a dormir ahí. Ahí arriba dormido. Ya había los campistas con la tienda de campaña. No fui el único que dormí por aquí. Ya vamos al agua, tío. La playa a tope, pero a tope de gaviotas. Ahí están acampados los dos jóvenes rubios. Eran rubios los dos. Y un rubios. Y nada, esto está más desierto de... Muy a mi gusto. No estaba mal el sitio donde acamparon, ¿eh? Ahí en medio de estos dos, una especie de cabaña ahí. Madre mía, y pensar que me da un baño hace una hora o media hora, no sé. Y mira cómo está ahora la playa, tú. Pero luego fresquito me he quedado, ¿eh? Fresquito me he quedado con el baño, pero bien. Y nada, vamos a... Izquierda, derecha, yo creo que derecha. Vamos para allá. Pues no he seguido, he salido a este camino. Y parece que voy a tirar por aquí. Ahí el faro entre la niebla. Bueno, pues vale. Y que estaba despejada hace una hora, tío. Me dice un ciclista que no hay vistas hoy, ¿eh? Ahí el ciclista a la derecha.
Qué contento estoy de haberme bañado un par de veces hoy. Nadando abrazadas y todo ahí, ¿eh? Y ahora cómo está el tiempo, tú. En apenas una hora. Mirad lo temprano que son las 10:30 y ya cuánta gente hay a pesar del día que hace. Madre mía. Esto es el Cabo Home. Agua que llevo desde ayer sin cargar los bidones, tío.